sattın aşkımızı. Çok yanıldığına göre çok sevmiş olmalısın. Sabiha Hanım evden ayrıldı hanım. Nereye gittiğini bulabilir. Hola a todos, nos esperan novedades interesantes en el nuevo episodio de Blood Flowers. Dylan dijo que le contaría todo a Varan. Frat dijo por qué dejó Ghoul. Parece que los hechos saldrán a la luz uno a uno. Esta semana nos esperan episodios emocionantes y divertidos. Empecemos. Sabia dijo que Varan Karabai es todo culpable. Pero Dylan no quería creerlo. Por eso se come a sí mismo. Sin embargo, el hecho de que haya fotografías de Gulsa y Varan uno al lado del otro también confunde a Dylan. Por eso pensó que sería mejor contarle todo a Varan y preguntarle. Espero que le cuente a Dylan Varan todo lo que vio y escuchó. Varan dice que no conoce a Gulsa. Sin embargo, hay fotos de ellos juntos. Probablemente ni siquiera sepa el nombre de la chica. Para Varan, este Gulsa es una persona común y corriente. Creo que habrá alguien con un trastorno psicológico que estará pensando en su cabeza. Cuando Sabia vea y se entere de esto, se sentirá aún más triste por su propia hija. Justo cuando cree que todo ha terminado, se da cuenta del collar alrededor del cuello de Dylan. Dylan dirá, hija, estás viva, y se producirá el gran reencuentro. Por otro lado, fue muy bueno que Ghoul le preguntara a Frat sobre lo que escuchó. Entonces la verdad saldrá a la luz. Ghoul le explicará la cuestión del cheque y todo el dinero que le dio su madre Kader. Frat escuchará las conversaciones de su padre y Dirja. Justo cuando Frat está a punto de hacer lo que Sabia quiere, se da por vencido debido a su enfado hacia su padre. Por otro lado, Saleh le propondrá matrimonio a Ghoul. Ghoul no aceptará esto. Nos espera un episodio tenso. Estoy esperando tus comentarios también. Espero al menos 1500 me gusta para este vídeo de todos los fanáticos de Dylan y Varan. Me encantaría que pusieras al menos uno emoji en la sección de comentarios. Hoy se cumple el centenario de la Fundación de la República de Turquía. Felicito a todos mis seguidores por el Día de la República. Manténganse al tanto. Adiós.